Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, soy Pinceladas, ya me conoces, que tengas un bonito día. Gente, hay dos concursos activos en el canal, uno de Magnetar, son 100, y otro de Jagger, que también son 100. Te voy a dejar los links en el comentario fijado para que vayas y participes, ¿sí? Ojo, en esos videos, no en este. Acá te voy a dar una información de lo nuevo de los microchips, de los balances y de los drones, ¿sí? Todo esto va a suceder en la actualización 7.0 y la próxima semana lo vamos a poder testear en Test Server, ¿sí? ¿Qué sucede con los microchips T4 que no van a tener uso, que van a estar sin uso? Ok, esos microchips T4, va a existir una forma, un mecanismo para cambiarlo por algo que sí te sirva. Todavía no se sabe qué es, pero el juego tiene en su mente la idea, ¿sí? Los que hacen el juego, que va a existir ese mecanismo de cambio. Cuéntame qué piensas de esta idea que está proponiendo el juego. Ajá, ¿y qué sucede con los microchips de batería? Bueno, esta es la mejor parte. Si tienes un microchip de batería, vas a recibir dos de los nuevos. Sí, gente, van a venir unos microchips nuevos que yo les había dicho hace mucho tiempo que los tuve, los probé y los vi, más o menos, bueno, los vi en fotos, imágenes, ¿sí? De qué iban y, bueno, acá van, son. Si tienes uno de batería, te van a dar dos. Uno que se llama Absorber, uno que se llama Aegis. ¿Sí? Esos son los nuevos, Aegis y Absorber. ¿Sí? Yo más o menos vi cómo funcionaban la otra vez, pero bueno, ahorita se los voy a explicar, así que quédate atento. Van a haber buffs y nerfeos en estos microchips. Los que son de T3 y T4 van a recibir un buff del 40 al 80%. En cambio, los que son T1 y T2 va a recibir un nerf significativo, ¿sí? Un nerfeo significativo. No se saben las estadísticas, pero supuestamente lo hacen para que no haya tanto impacto negativo en ligas bajas. Mi opinión es para que la gente se vea obligado a comprar los otros. Déjame tu opinión al respecto. ¿Serán más costosos entonces estos microchips? Según no, su precio va a ser reducido entre un 20 y 30%. Bueno, mi idea es. Y obviamente nadie los compró, nadie gastó AU en esto. Y pues van a bajar los precios, van a aumentar las estadísticas para que sea mucho más, ¿sí? Como que, uy, sí, quedó ese microchip que tiene bastante, ¿sí? Porcentaje. Habilidades en los drones. Les había dicho que los drones que tenían zócalo de arma, ¿sí? Para un microchip de arma, iban a tener el arma incorporada. No, ya no. Ahora van a tener habilidades, habilidades innatas. ¿Qué sucede con los que tienen tipo zócalo de arma? Van a seguir teniendo su zócalo de arma, así que vas a seguir utilizando ese microchip. Así que no te asustes que vas a tener un uso. Acá les coloco, vayan leyendo. No voy a hacer pausa leyendo todo porque si no, imagínense. Pero estos son los zócalos que van a tener. Prácticamente los que tenían 8, ahora van a tener 4, los que tenían 4, la mitad, ¿sí? Así sucesivamente. Estos zócalos, toda esta información puede cambiar ya que es algo preliminar que lo vamos a probar en Test Server. Todo puede cambiar, pero ojo, no te asustes, al final te voy a mostrar los microchips de escudo. Si no quieres ver esta info, lánzate al final para que la veas, ¿sí? Te voy a dejar una marca específica. Este no va a tener ninguna habilidad, el Starter. Este Sidekick sí va a tener habilidad y va a tener zócalos de ese tipo C. Este Defender va a tener C y D. Ojo, quizás las traducciones no estén súper perfectas porque las hice con Google. Así que bueno, cualquier palabra que ustedes vean sin sentido, me lo dejan en un comentario acomodándolo para yo tenerlo en cuenta para el próximo video, ¿sí? El Defender va a tener esto. Este sí que me gustó la habilidad, por eso la voy a leer. Se llama intensificador mulativo, ¿sí? El Modulative Intensifier, que se llama en inglés algo así, que es que cuando utilizas el módulo activo haces un poco más de daño. Aquí dice durante X segundos, casi siempre es durante 7 segundos. Este es el mejor, a mi parecer, ¿sí? Los zócalos
este capa S tipo E, yo creo que se equivocó el community manager copiando esa E, porque no existe ese zócalo. Pero bueno, quizás venga un zócalo nuevo, o quizás fue una equivocación que no ha sido acomodada hasta el momento, y yo lo comparto tal cual ellos lo hicieron. Y estos son los otros drones y sus habilidades. Como les digo, esas habilidades las traduje con Google, así que quizás algo por allí no tenga mucho sentido. El zócalo IFE, ¿a qué hace referencia? Al nuevo microchip tipo escudo, ojo con eso. ¿Cuáles son esos drones que van a soportar este nuevo zócalo? Van a ser Discus, Nebula y Glider. Ojo, todo esto es preliminar, puede cambiar, pero déjame tu opinión si ya tienes estos drones y vas a poder utilizar estos escudos. Ojo con eso. Ok, estos microchips nuevos van a ser, pues, de tipo absorbente, ¿sí? El daño lo absorbe. No tengo idea si van a ser definitivamente así o va a tener algún tipo de otra habilidad loca. Ojo, pero bueno, el otro va a ser un escudo aegis, ¿sí? Que prácticamente te da durabilidad extra. No están todavía con un nombre definido, sino van a estar divididos en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Este que está acá, el Absorber 1, ojo, ese símbolo lo saqué también, no es el definitivo, ¿sí? Una vez que la durabilidad cae por debajo del 30%, activas el escudo absorbedor, ¿sí? En T3 va a ser 2 segundos y en T4, 4 segundos. El Absorber 2, cuando recibas 50.000 de daño durante 5 segundos, activas ese escudo en T3, 3 segundos y en T4, 6 segundos. Ya 6 segundos es bastante. Déjame tu opinión acerca de ese tiempo. ¿Qué piensas al respecto? El Absorber 3, prácticamente si recibes 100.000 de daño en 3 segundos, vas a poder tener un escudo absorbedor en T3 durante 4 segundos y en T4 durante 7 segundos. Ya 7 segundos es demasiado a mi parecer. En 7 segundos matas a cualquier robot si lo destruyes. Déjame tu opinión. ¿Qué te parece esto? ¿Chetado? Parece loco. El Aegis 1, cuando la durabilidad baje del 30%, vas a poder, ¿sí?, activar el escudo Aegis. Y en T3, 10K de durabilidad. Y en T4, 18K de durabilidad, ¿sí? Eso es lo que va a durar ese escudo Aegis. No es tanto, no es tanto realmente. El Aegis 2, por su parte, al recibir daño por primera vez, vas a poder activar un escudo Aegis en T3, 20K y en T4, 35K. Ya estamos como que algo bastante cuando esto llega a impactar ligas bajas, ¿sí? Cuando los que bajan de liga a farmear lleven estas cosas. Va a ser una locura, a mi parecer, una locura. Pero bueno, vamos a seguir viendo las estadísticas. El Aegis 3, al recibir más de 50.000 de daño en 5 segundos, vas a activar el escudo Aegis T3, 15K, T4, 30K. Más o menos. Y el Aegis 4 va a ser el que me parece que va a tener más durabilidad. Cuando recibas 100.000 de daño, sí, en 3 segundos, en T3 vas a tener 50K de durabilidad y en T4 95K. Ya 95K es demasiado, 95.000 de durabilidad es mucha, pero bueno, todo esto va a cambiar. Mi opinión, finalizando esta información, ¿por qué se vienen estos escudos, gente? Porque pienso que la nueva meta de armas, ¿sí? Estas armas que son cohete, que tienen la explosión, la habilidad de explosión, que tienen como lanzallamas, ¿sí? Como llamas, van a ser tan castrosas, que nos vamos a ver obligados a utilizar estos microchips nuevos. Sí, prácticamente es la excusa perfecta, a mi parecer, de que nosotros nos veamos obligados. Quizás no, quizás sí, pero bueno, esa es mi opinión. Esperemos que todo esto suceda así. Ya sabes, si tienes microchips de batería, te van a dar dos de estos nuevos. Así que bueno, quédate tranquilo que vas a tener estos escudos y eso me parece súper bien. Si todavía no tienes de estos microchips de batería, bueno, yo te recomiendo que vayas y los compres.
Sí, ve y cómpralos, porque si nos van a dar dos, más fácil imposible. Luego me imagino que va a costar bastante conseguirlo. Bueno, gente, me despido. Que tengas una bonita noche. No se te olvide darle like al video y suscribirte si te gusta esta información. Bye, bye.